Hola chicos, buenas tardes a todos los participantes que nos siguen el día de hoy a través del canal de YouTube. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, voy a dar en primer lugar, como ya muchos saben, unas breves explicaciones para aquellos chicos que aún no saben la dinámica que usamos de cómo ustedes van a adquirir su certificado. Bueno, al final de esta ponencia vamos a enviarles un link, que es el link de certificación, que es esta que están viendo ahora. Y bueno, van a llenar con sus datos, ¿no? Van a llenar con su correo electrónico, van a pasar a la siguiente sección y van a llenar sus datos. Y bueno, van a llenar lo que es sus nombres completos. Recuerden que tienen que poner sus nombres, el cual van a ir en el certificado. No pongan ni iniciales ni un apodo, solo sus nombres, apellidos y nombres, la primera en mayúscula recomendablemente, el que va a ir a su certificado. La afiliación, si pertenece a una sociedad científica o un centro de estudios o centro laboral, van a redactar una palabra clave que se va a proyectar a la mitad de la ponencia. Esto es para que veamos que ustedes están atentos a la charla. Así que atentos. Y la van a colgar aquí. La van a escribir aquí. Y al finalizar también vamos a dar un breve cuestionario que son de 10 preguntas, que es por la plataforma Quizzes, que si algunos no la conocen, no se preocupen, la vamos a explicar al final de la ponencia también. Y tienen que aprobar este Quizzes con una nota mayor a 6 preguntas, o sea, de 6 a 10 preguntas tienen que aprobar. Y van a enviar una captura de de haber finalizado el cuestionario, aquí la van a cargar como un archivo. Y básicamente eso sería todo lo que tienen que realizar para que puedan adquirir ustedes su certificado. Y bueno, ahora sí, vamos a dar pase a la ponencia. En esta oportunidad, tanto a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Pasco, UNDAC, y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco, nos complace en presentar al colega Enrique Los Ordóñez, que es un estudiante de quinto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman. Es past presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Jorge Basadre de Groman y es miembro del staff AMIR Perú. Además, también es CEO en arroba doctor.riquis. Y bueno, adelante, colega, ya puede iniciar. Y una de las más importantes en lo que vienen a ser los exámenes de salud. Me avisan si hay algún problema para pausarme o para cualquier consulta que deseen, me pueden dejar igual. No hay problema. Y bueno, comencemos con el tema que viene a ser apendicitis aguda. En lo que viene a ser el tema de apendicitis aguda, se debe conocer que es una de las patologías en sí más frecuentes de abdomen quirúrgico y también una de las indicaciones más frecuentes realizadas a niveles de emergencia. ¿No? Lo que viene a ser apendicitis, se sabe que también varían las causas tanto en adultos como en niños, ¿no? Y también dependería de la situación de la base clínica que nos dé el paciente. Entonces, hablemos un poco de epidemiología, ¿ya? Lo que dice epidemiología, algunos conceptos claves, primero, de que el apéndice se va a formar a partir de la semana 8, ¿no? Y en sí, el apéndice va a estar irrigado por arterias apendiculares que van a ser ramas más que todo de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Entonces, el apéndice va a ser irrigado tanto de forma arterial como venosa a partir de las que mencionamos, es la causa más frecuente de abdomen agudo, ¿no? Y también es una indicación muy, quirúrgica muy frecuente que se da en la emergencia. ¿Ya? Sí. Ahí, desde el inicio, si no, no hay problema. Oh.
Sí, no, 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 no hay problema. Ya. Bueno, entonces comencemos con la apendicitis aguda. No hay problema. Lo que dice apendicitis aguda, como que señalamos, debía ser una de las causas más frecuentes a nivel de dolor abdomen quirúrgico. Y también es que es una indicación más frecuente en lo que viene a ser para cirugía a nivel de emergencia, ¿no? Incluso a nivel hospitalario también es una de las causas muy frecuentes en que siempre van a ver, ¿no? Entonces hay que tener claro sobre cómo es el manejo en sí del apendicitis agudo. Ya, entonces, algunos conceptos del apéndice es que el apéndice se va, embriológicamente, se va a desarrollar a partir de la semana 8. Ya, entonces, cuando le pregunto a partir de qué semana se desarrolla embriológicamente el apéndice, hasta a partir de la semana 8. Este apéndice va a estar irrigado por vasos, ya, por vasos en sí, apendiculares, que van a ser ramas de la arteria y vena mesentérica superior, ¿ok? Entonces, el apéndice va a estar irrigado por vasos apendiculares que van a ser en sí ramas de la arteria, arteria vena mesentérica superior, ¿ya? Bueno, ya tenemos esos puntos clave sobre el apéndice. Ahora, en lo que viene a ser la epidemiología de esta enfermedad, es que el sexo y la edad más frecuente en que se da esta apendicitis aguda, en el sexo es una, más frecuente en los que vienen a ser hombres. Ya, en una relación de 3 a 1 o 4 a 1, más frecuente en hombres. En la edad suele presentarse entre la segunda y tercera década de la vida, generalmente entre los 20 y 30 años de edad. ¿Okay? Ahora, como mencioné, es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo y además que también es una indicación quirúrgica muy frecuente en lo que se viene a darse en la emergencia. Ahora, no hay que descartar que existen otras patologías, ¿no?, que pueden darse, como viene a ser las hernias inguinales, una hernia estrangulada, una colitis ulcerosa que también puede darse, una diverticulitis, ¿no? Una diverticulitis es generalmente una clínica parecida a la apendicitis, pero en el cuadrante inferior izquierdo, ¿okay? Entonces, hay algunos casos clínicos que incluso ha venido a nivel del ENAM, ¿no? O del recientado que te muestra una clínica, pero te dice dolor abdominal a nivel cuadrante inferior izquierdo. Entonces, ahí sospecharía más que todo una diverticulitis, ¿no? Pero si es en cuadrante inferior de derecho y es una mujer joven, entonces piensas en un embarazo ectópico, ¿no? Un quiste quizás también roto. Y también tienes que pensar también en tu apendicitis aguda, ¿ya? Ahora, en la localización más frecuente del apéndice tenemos que la posición retrocecal ascendente es la más frecuente y detrás de esta viene la pélvica, ¿okay? La retrocecal ascendente suele darse entre los 60-70% en la mayoría, ¿no? En su mayor parte. Ahora, dentro de las patologías que también tenemos en cuenta dentro de la apendicitis aguda es que tenemos causas como la hiperplasia linfoidea, que viene a ser la causa más frecuente en niños, el fecalito coprolito, que es la causa más frecuente en adultos, pero en menores de 50 años o 60 años. Pero si es mayor de 60 años, tú ya puedes pensar también que un tumor a nivel del apéndice puede estar generando este tipo de apendicitis, ¿no? E incluso si viene con síntomas o signos asociados, ¿no? Como pérdida de peso o quizás un tipo de hemorragia, ya digestiva baja. Entonces, en este caso, el tumor carcinoide es una de las causas más frecuentes en pacientes adultos mayores de 50 años, ¿ya? En cual su localización más frecuente, en lo que viene a ser exámenes y también revisiones como up-to-date avanzadas y actualizadas, viene a ser el ilion. Ya anteriormente siempre le decían como el apéndice, pero en sí el apéndice viene a ser un hallazgo casual que se da en cirugía, ¿okay? Pero no es la localización más frecuente que se da, ¿no? Entonces, el ilion es la localización más frecuente del tumor carcinoide y detrás de este es el apéndice, ¿ya? Ahora, hablando un poco de la fisiopatología o fisiología del apéndice, de la apendicitis aguda, hay que hablar de estas cuatro fases que es importante saberlos, ¿ya? Tenemos la primera fase, que es la congestiva o la catarral. Después viene la fase flebonosa, la fase
purulenta después de esta y la fase gangrenosa necrosada o perforada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas cuatro fases? La congestiva o catarral se va a dar dentro de las primeras 6 horas. ¿Ya? La filomonosa generalmente mayor a 6 horas, ¿no? La purulenta dentro de las primeras 12 horas, ¿no? Generalmente entre las 6 y 12 horas. Y la gangrenosa perforada generalmente se va a dar después de las 24 horas o antes, ¿no? Antes, generalmente después de las 24 horas, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿encontraríamos fiebre en las primeras 6 horas? Nos preguntamos. ¿Encontraríamos fiebre dentro de las primeras 12 horas? Generalmente se dice que no es posible encontrar fiebre. Entonces, la fiebre generalmente ocurre después de las 12 horas, ¿ya? O cuando está perforado, necrosado. Entonces, ahí sospecharía una apendicitis. Primero, el signo precoz y más inespecífico que se encuentra en la apendicitis viene a ser la hiperexia, ya que también ha sido pregunta de examen, en cuál es el signo más frecuente inicial, ¿no? Inicial y inespecífico de la apendicitis aguda, viene a ser la hiperexia siempre. Entonces, acá hay un signo más que quiero añadir, que viene a ser el signo de la hamburguesa, en cuál consiste que paciente, si le das una hamburguesa, ¿no? Así dicho, y este te lo rechaza, ¿no? Entonces es muy probable que este sea un apendicitis. Obviamente, este signo debe ir asociado a un dolor abdominal, tu sospecha clínica, tu sospecha laboratoria, ¿no? Obviamente no es único porque en sí hay otras patologías. Pero generalmente este signo se asocia justamente a la apendicitis aguda, ¿no? La hiporexia viene a ser el signo más inicial y específico, ¿ya? En la fase congestiva se da más que todo la inflamación de su mucosa. En la flemonosa, la ulceración de la mucosa. Y en la fase purulenta, ahí vamos a ver más que todo que ya es necrosada y se va a dar un estado purulento. Entonces, vamos a observar que en estas, generalmente, en la flemonosa, en la fase flemonosa va a predominar la E. coli, ¿ya? A comparación de la purulenta que va a predominar los anaerobios, ¿ya? Esa también ha sido pregunta de examen, ¿ya? En la flemonosa generalmente la E. coli y en la flemonosa los anaerobios, ¿ya? Listo, ya tenemos preguntas de examen que se han realizado. Ahora, en la etiología, como ya les mencionamos, la causa más frecuente de apendicitis aguda en niños generalmente viene a ser la hiperplasia linfoidea de Rox. En adultos viene a ser fecalito prolito, que es un pedazo de excremento o de heces, ¿no? Que se incrusta justamente en la base pedicular, ¿no? Y generalmente se va a dar en menores de 50 años, ¿no? Menores de 50, 60 años. Y el tumor carcinoide siempre hay que empezar a mayores de 50 años. Ahora, tenemos dos tumores que se pueden presentar en apéndice, que viene a ser el tumor carcinoide y el adenocarcinoma. ¿Ya? Estos dos, el tumor carcinoide y el adenocarcinoma. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que el adenocarcinoma tiene más riesgo de hacer sangrado y tiene más riesgo de perforación. ¿Ya? En comparación al tumor carcinoide, que generalmente solamente causa la apendicitis aguda, ¿no? Y este se lo puede trabajar de manera quirúrgica. No, en sí, ambas son de manera quirúrgica, pero esta es más manejable, ¿no? A comparación de la otra que se puede perforar y puede llegar a una peritonitis localizada y generalizada posterior. ¿Ya? La causa más frecuente de apendicitis aguda en inmunodeprimidos es citomegalovirus. ¿Ya? Esta pregunta ha sido también sacada de Schwartz. ¿Ya? Ahora, dentro de los parásitos más frecuentes también que causan apendicitis aguda, tenemos que tener en cuenta tres generalmente: Ascaris lumbricoides, Enterobius merculares, Dicture trichuris. ¿Ya? Estos tres principalmente, acuérdate siempre: Ascaris lumbricoides, Enterobius merculares, Trichuria trichuris. Ahora, ¿cuáles son las causas de la hiperplasia linfoidea de Rox? ¿Por qué se genera te preguntará, ¿por qué se genera la hiperplasia linfoidea de Rox? Como le dice su mismo nombre, existe una hiperpoblación de células, ¿no? A nivel del tejido linfático, que generalmente se da por una reacción inmunitaria, ¿no? Ante estímulos como infecciones. Y estas infecciones vienen a ser la gastroenteritis por Shigella, una gastroenteritis por Salmonella, una mononucleosis infecciosa o un sarampión entre las causas más frecuentes, ¿no? Esta pregunta ha sido también sacada
del banco de preguntas también de Gutiérrez. El tumor como causa, ¿qué causa más frecuente apendicitis aguda? Es el tumor carcinoma, ¿no? Que ya mencionamos. Ahora, dentro de la fisiopatología, esta sucede igual como cualquier víscera hueca, igual que la colecistitis, una colelitiasis, colelitiasis. Entonces genera la misma reacción, ¿no? Toda víscera hueca genera la misma fisiopatología. Acuérdense de eso. Toda víscera hueca siempre genera la misma fisiopatología. Ya de una víscera hueca. ¿Qué viene a ser? Una obstrucción, lo que viene a ser también una colecistitis. Se genera una obstrucción por por esa sustancia, ¿no? En caso del apéndice se va a obstruir por el fecalito, ¿no? El fecalito o la hiperplasia que puede existir en el niño. Entonces, esa obstrucción va a llevar a un aumento en la presión intraluminal, luminal o intramural, ¿no? Que igual se lleva a nivel de la colecistitis, ¿no? Colecistitis al momento de impactar, ¿no? En conducto cístico o nivel de la base también de esta, se genera un aumento de la presión luminal, ¿no? Y esta después va a llevar a una trombosis de vasos pequeños y esta sí de flujo linfático, ¿no? Primero se va a dar una trombosis más que todo de las venas, ¿no? Entonces va a haber una trombosis en las venas, de ahí viene la éstasis de flujo linfático y finalmente la obstrucción del flujo arterial, ¿no? Entonces tenemos primero la obstrucción del flujo venoso, de ahí viene la obstrucción del drenaje linfático y finalmente la obstrucción del flujo arterial, en el cual me va a llevar finalmente a esta necrosis y perforación, posterior perforación del apéndice, ¿ya? Eso también ha sido pregunta de examen, encontré algunos que me te mencionaron, ¿no? ¿Cuál es el primer proceso que se genera en el apéndice, ¿no? Fisiopatología, en la fisiopatología, ¿no? Después esta va a haber una, en la pared del apéndice va a ser isquémica y necrótica, y como dijimos, en una fase temprana se va a llevar a cabo por la E. coli, microorganismos aeróbicos principalmente, en una fase temprana o precoz. Pero una fase tardía, como mencionamos también, tiene que recalcar esto, que va a estar más que todo por un conjunto de anaerobios, ¿ya? Microorganismos anaeróbicos, ¿ya? Entonces tenemos que en la fase flegonosa va a estar dado por la E. coli y la fase purulenta y la gangrenosa, más que todo por microorganismos anaeróbicos, ¿ok? Entonces, después de esta va a haber una inflamación, obviamente la necrosis con riesgo de perforación, y esta puede llegar a perforarse, ¿no? Entonces genera también posteriormente una peritonitis localizada y una peritonitis generalizada posterior, ¿no? Si no, se trata precozmente. Bien, entonces seguimos con los signos y síntomas principales que deben tener en cuenta, ¿ya? Eso como lo mencionaba, el signo más precoz y en específico la apendicitis aguda va a ser la hiporexia o anorexia, ¿ok? Signo más precoz e inespecífico de la apendicitis aguda es la hiporexia o anorexia, ¿ya? También sigo preguntando. Ahora, eso es lo que les mencionaba. El signo de la hamburguesa es que si no hay hiporexia, la apendicitis es muy poco probable, ¿ya? Ya como decía, si no hay hiporexia, la apendicitis es muy poco probable. Ya tengan eso siempre en cuenta. También casos clínicos que vienen en el NAP o en el residentado. El signo principal de la apendicitis aguda siempre va a ser el dolor abdominal, ¿no? Más que todo es el migratorio, ¿no? El dolor abdominal migratorio. Y el signo más tardío de la apendicitis aguda, que generalmente se da en la fase de necrosis, ¿no? Y perforación, es la fiebre, ¿no? Que va a aparecer generalmente entre las 24 horas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esto siempre tenganlo presente dentro de sus exámenes clínicos, ¿ya? Porque también ha sido cuestión de preguntas. Ahora, algunas triadas médicas que deben saber de la apendicitis es tres, ¿no? La triada de Kocher, la triada de Dirafoa y la triada o cronología de Murphy, que ya todos conocemos. Ya que es muy distinto al síndrome de Murphy, ¿no? Que encontramos colecistitis. Ya que no es en otro tema, ya colecistitis.
En la triada de Murphy consiste en el dolor abdominal migratorio, las náuseas, vómitos y finalmente la fiebre que puede presentarse. Pero de estas tres, generalmente la mayor frecuencia, en un 70-80%, es el dolor abdominal, ¿no? Como dijimos, el dolor principal, sino principal que se presenta. ¿Ya? La TEA y la FUA es más que todo una hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, la contracción muscular en fosa ilíaca derecha y el síndrome de Burney, ¿no? Que ya conoces, ¿no? Ahorita vamos a describir en qué consiste el síndrome de Burney. Y la tríada de Kocher es más que todo el dolor abdominal migratorio, ¿ya? A ese dolor abdominal migratorio lo conocemos como tríada de Kocher, ¿ya? Creo que no es muy conocido. Y este es un dolor principalmente en epigastrio, que después va a un dolor periumbilical y que finalmente se estabiliza en el dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, este dolor abdominal migratorio, como todos ya conocemos, este me va a dar la sospecha clínica de que este paciente es la apendicitis, ¿no? Y más si tiene hiperexia. Ya entonces, conocer la tríada de Kocher, la tríada de cronología Murphy, que es muy clásico, que es muy distinto al síndrome de Murphy, ya no confundir. Y listo. Ahora, dentro de los signos, bueno, los puntos dolorosos de la apendicitis, ¿ya? Dentro de los puntos dolorosos de la apendicitis, hay que conocer estos principalmente. Nos encontramos el signo de Chutro, punto LC, el signo obturador, el signo Rossing y el punto de McCourt. De estos, los más principales, los que ya todos conocemos, el signo de obturador, el signo de Rossing y el signo de McCourt, ¿ya? ¿En qué consiste el signo de McCourt? El punto de McCourt, ¿no? Es un dolor a nivel del tercio externo, ya generalmente acá, tercio externo con los dos tercios internos de la línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, ¿ya? Espina ilíaca anterior superior. Entonces, esta línea derecha, ¿ya? Entonces, el dolor más que todo se debe a este movimiento del gas al momento de soltar, ¿ya? En el signo ROPS, también tener presentes. Ahora, hay otro signo que también es signo de Morris, que es más arriba del signo de McBurney, ¿no? Esa recta. Entonces, tenemos dos signos. MM, ya acuérdense con el tema MM. M de McBurney, la primera tercera inferior, y M de Morris, ya que generalmente los dos tercios internos con el tercio, perdón, el tercio interno con el dos tercios externos, ¿ya? A ese le llamamos signo de Morris. Ya en el punto 4. En el punto 6, el signo de Monroe, ¿ya? En el punto 5 le llamamos el signo de Lance. En el punto 3 se denomina el signo de Ropsin, ¿no? En el que dijimos en la fosa ilíaca izquierda. En el punto 2 es el signo de Murphy, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que viene del apéndice seguro, ¿ya? Tenemos el signo McBurney, como esa figura que observamos, ¿no? En el momento de tercio interno, tercio externo con los dos tercios internos, ¿no? En esa línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, ¿ya? El signo 2 es el signo de Murphy, que es totalmente distinto, por la cistitis. El punto 3 es el signo de Ropsin, que se observa. En el punto 7 es el signo de obturador, ¿no? El signo de obturador. Generalmente es un dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho, ¿no? Y rotar la cadera hacia adentro, ¿ya? Como se observa. La cadera lo rota hacia adentro y va a haber un dolor provocado en el hipogastrio al flexionar también el muslo derecho, como se observa, ¿no? En el punto 8, en el número 8, se observa el signo del psoas ilíaco, ¿no? O el signo del copé. Este signo, más que todo, señala el aumento de dolor en la fosa ilíaca derecha al realizar la flexión activa de la cadera derecha. ¿Okay? Entonces, estos signos, más que todo, se van a relacionar a la tríada y la FUA, que viene a ser ya conocimos, ¿no? Que ya lo escuchamos en un momento. También encontramos el signo de Chutreau, el punto del deseo, ¿no? El signo de Chutreau es una desviación del ombligo al lado de la lado isquiolateral derecho,
El punto de la C es un dolor a dos traveses por encima y por detrás de la espina ilíaca anterior superior y ubica más que todo apéndices retrosecales. Ya existen muchos más signos, ¿no? Encontramos signos de Rogues, el signo de Roque, el signo de Reder, ¿no? El signo de Roque, más que todo, es una presión continua del punto McBurney que provoca el varón, el ascenso de testículo, ¿no? Y este ascenso de testículo va a generar este tipo de dolor, ¿no? Generalmente en casos clínicos de recientado o ENAM que suelen venir, te dicen, ¿no? Dolor que se genera al ascenso del testículo, no derecho, por ejemplo. Entonces, es un signo de Roque positivo, o signo de Horn también lo llaman. ¿Ya? Listo, ya tenemos esos signos señalados. Ahora, dentro de los métodos diagnósticos, chicos, en los métodos diagnósticos, el método de elección que deben de llevarse a cuenta con síntomas típicos y de elección de para apendicitis siempre es un TAC con contraste de abdomen, ¿no? Un TAC abdominal con contraste, ¿ya? Chicos, el método de diagnóstico de elección siempre va a ser un TAC con contraste, abdominal con contraste, ¿ya? Ahora, con síntomas atípicos encontramos la radiografía simple de abdomen. Ahora, ¿cuándo llamamos un signo atípico? Generalmente a estos signos tenemos que asociarlos a pacientes entre niños y ancianos, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente los plexos nerviosos no van envejecidos, ¿no? En el caso de los ancianos. Entonces, este dolor ver es el signo más específico para apendicitis aguda, ¿ya? Entonces, el signo de Bloomberg es el primer signo que se busca en apendicitis aguda, ¿ya? Tenerlo en cuenta eso, antes de cambiar de tema. Ya bueno, entonces en los métodos de diagnóstico de elección para síntomas atípicos es radiografía simple, ¿no? Porque dijimos en los niños que va a haber una, no está del todo desarrollado su plexo nervioso, a comparación de los ancianos que también no está del todo desarrollados, no está del todo desarrollado, más que todo, perdón, no está envejecido su plexo. Ahí en ambos, el contexto, ¿sí? Sí, no hay problema. Ya, ok, no hay problema. Sí, en lo que me dice el método de diagnóstico, como mencionamos, encontramos el método de elección en pacientes con síntomas típicos, ¿no? Y en los síntomas típicos lo denominamos justamente los pacientes que presentan un dolor abdominal migratorio, la fiebre, las náuseas y vómitos, ¿no? Este dolor en fosa ilíaca derecha, que son específicos para apendicitis aguda. Ahora, quería agregar algo más, como dije. Acá el signo de Bloomberg, ¿no? Que es un signo específico para también apendicitis aguda, ¿ya? Ya, teniendo en cuenta este método de elección con síntomas típicos que ya mencionamos, la TAC con contraste abdominal viene a ser el método de elección justamente para apendicitis aguda, ya para todo paciente. Pero también hay que tener en cuenta que pueden venir pacientes con niños o ancianos, ¿no? Que no es muy, no es del todo frecuente. En anciano, más que todo, observar este tipo de apendicitis. Ya. Generalmente, estos síntomas atípicos se llevan en pacientes ancianos. Ya. Entonces, como dije, este tipo de síntomas atípicos se da porque, uno, en el niño no está del todo desarrollado su plexo nervioso y en el anciano está del todo ya degenerado su plexo nervioso. Entonces, en ambos vamos a encontrar un dolor abdominal difuso, ya inespecífico más que todo, a comparación de los adultos que va a ser un dolor específico en fosa ilíaca derecha. En ancianos se puede presentar como un dolor difuso, mal localizado, ¿no? Y para estos, si tenemos la sospecha clínica, tomamos una radiografía simple de abdomen, ¿ok? Igual para niños, ¿no? Si
tenemos una sospecha clínica, tomamos una rafilla simple de mama. Pero siempre la elección va a ser un ataque con contraste. Me olvidaba, acá hay que señalar que de la hiperplasia linfoide de Rho, que es la causa más frecuente, y el fecalito coprolito, que viene a ser la causa más frecuente en adultos, de estas dos, la más frecuente viene a ser siempre, siempre va a ser la hiperplasia linfoide de Rho, ¿ya? Más que todo en niños, ¿ya? Ahora, en pacientes embarazadas, el método de elección, ¿ya? Para apendicitis siempre va a ser un ultrasonido. No le vas a dar una radiografía de tórax, una radiografía abdominal, ¿no? O un ataque, ¿no? Con un trazo. El paciente la, sabe que es un medio, son medios teratogénicos, ¿ya? Que pueden hacer daño. Ahora, en lo que viene es la estratificación de la apendicitis aguda, todos conocemos la escala de Alvarado. Pero en sí, lo que más señala es la clínica en estos pacientes con apendicitis, ¿ya? Lo que más tiene validez en estos pacientes con apendicitis aguda, siempre, pero siempre va a ser, siempre va a ser la clínica, ¿ya? La anamnesis es lo más importante del paciente. Después viene la sospecha clínica, en caso tenemos una duda diagnóstica, utilizamos ya los elementos complementarios, que viene a ser la radiografía, un ataque, ¿no? Que principalmente. Entonces, la escala de Alvarado, que generalmente los cirujanos mencionan que ya no es del muy todo utilizado, pero sin embargo sigue viniendo en exámenes, ¿no? En examen de salud, en examen de NAM o en ARC, ¿no? Incluso resultado. Entonces, hay que saber este cuadrito siempre, ¿ya? Acá justamente le pongo en negrita los pun dos puntos, porque generalmente algunas preguntas han sido malas, ¿no? Que te dice, por ejemplo, ¿cuáles son los signos o síntomas que presenta dos puntos en la escala de Alvarado, ¿no? Y te pone dolor en cuadrante inferior derecho, rebote, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos. Entonces, ahí tú deberías marcar un dolor en cuadrante inferior derecho, porque es que los dos que únicamente tienen dos puntos es la leucocitosis, ¿no? Mayor de 10.000, generalmente, y dolor cuadrante inferior derecho, ¿ya? Y acá tenemos dos puntos laboratoriales, ¿no? Que se miden en la escala de Alvarado. ¿Cuáles son estas? ¿No? ¿Cuáles son esas, Enrique? Esta viene a ser leucocitosis y la división izquierda, a la izquierda de neutrófilos, ¿ya? Entonces, esto más que todo se da para la inflamación, ¿no? Que se da en el momento de la apendicitis aguda, ¿no? Entonces, estos dos son dos parámetros laboratoriales. Son los dos únicos, ¿ya? Y lo demás son signos y síntomas a tomar en cuenta, ¿ya? Los dos que tienen dos puntos, vienen el dolor del cuadrante inferior derecho y la leucocitosis. Otros signos y síntomas que se dan, se toman en cuenta, vienen la migración del dolor, la anorexia, náuseas y vómitos, el rebote positivo y la fiebre, ¿ya? Acá me olvidaba, había otros signos que también hay que señalar dentro de acá. ¿Ya? Hay signo de Bloomberg, el signo de Musi y el signo de Rob, ¿ya? ¿En qué diferencia tiene estos signos? Hay que señalar que el signo de Bloomberg es un signo que me va a señalar que existe una peritonitis localizada, ¿ya? Signo de Bloomberg es signo de Bloomberg positivo es peritonitis localizada en fosa ilíaca derecha, ¿ya? El signo de Musi es peritonitis, una peritonitis generalizada, ¿ya? Entonces hay que tener presente esta diferencia entre ambos signos. Signo de Bloomberg, pues la pregunta es positivo, es una peritonitis localizada en fosa ilíaca derecha, y signo de Musi es una de Musi, ¿no? Es el signo de peritonitis generalizada, ¿ya? Entonces, generalmente, como dice, el signo de Bloomberg se da acá, tú marcas acá, entonces colocas tu dedo acá para generalmente de rebote. Al momento de soltar va a haber una irritación peritoneal, lo cual va a generar dolor, personalmente acá. Si colocas acá, no hay dolor. Sin embargo, en el signo de Musi, colocas acá tu dedo, o acá, o acá, o acá. Entonces, ahí, si presenta dolor o una irritación, entonces dice que hay una
el signo de MUSI positivo para peritonitis generalizada. Entonces, estos pacientes debería una intervención quirúrgica lo más antes posible, ¿ya? Ahora, en la escala del varado, acá, en el puntaje, me he olvidado. En el puntaje deben tener que en cuenta que entre 9 a 10 es una casi certeza de apendicitis, muy poco, casi certeza de apendicitis, ¿ya? Es muy probable que este, según la escala de Barat, sea una apendicitis aguda, ¿ya? En cambio, si es mayor de 7 puntos, hay una alta probabilidad de apendicitis, ¿ya? Y entonces, generalmente también acá, mayor de 7, ya lo, al paciente ya lo, tienes una cita para cirugía, ¿ya? Entre 6 a 5, entre 5 a 6, una consistente para apendicitis, pero no diagnóstica, ¿ya? Entonces, este paciente lo puedes visualizar o monitorear cada 6 horas, ¿no? En hospitalización, ¿ya? Y menor de 4 puntos, baja probabilidad de apendicitis, ¿ya? Generalmente, estas no llegan a ser apendicitis, ¿ya? Igual hay que tener en cuenta una monitoría, ¿ya? Y entonces, igual lo monitoría cada 12 horas, paciente en hospitalización, ¿ya? Si más presenta también signos del oro original, generalmente, ¿ya? En el tratamiento quirúrgico, tenemos varios enfoques clínicos que debemos tener en cuenta. Entre ellos, el manejo de apendicitis para apendicitis no complicada. Y esto se da más que todo para pacientes con apendicitis no perforada, ¿ya? Cuando te dicen no complicada, no está perforada, no tiene un tipo de flemón. Pero en caso fuese un manejo de apendicitis complicada, ahí ya te dice que hay una perforación, ¿no? Y una posible peritonitis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El manejo para apendicitis no complicado, haces una incisión por Rocky Davis. Y generalmente acá ya aplicas un antibiótico profilaxis, ¿ya? Y vas a generar un cierre primario, ¿ya? Entonces, lo único que haces es cierre primario, se denomina un cierre, realizas tu cirugía y lo suturas. Entonces, es un cierre por primera intención. En cambio, el manejo para apendicitis complicadas es una cirugía para medio de Bethlen-Jallieri, en el cual acá ya no utiliza un antibiótico profilaxis, sino una antibiótico terapia, porque generalmente hay una peritonitis. Entonces debes ir contra microorganismos anaeróbicos, ¿ya? Y acá es un cierre por segunda intención, ¿ya? En el cual se lo deja abierto por 6 horas hasta que se cierre generalmente las segunda o tercera intención, ¿ya? Ahí siempre hay una. Es dependiente de la clínica del paciente, ¿ya? Pero generalmente depende mucho de cuál es la gravedad del mismo paciente, ¿ya? Pero ahí siempre tienes que tener en cuenta estas diferencias, ¿ya? Para apendicitis no complicada es una incisión en Rocky Davis y una complicada para medio de Bethlen-Jallieri, ¿ya? En la apendicitis no complicada, como no está perforada, es un antibiótico profilaxis. Y acá en la complicada, como ya hay una peritonitis, debes encontrar microorganismos anaeróbicos y por eso das una antibiótico terapia, ¿ya? Eso tener claro. Ahora, el tratamiento quirúrgico para apendicitis perforada en la base apendicular. Ahora, esta también ha sido pregunta de exámenes, ya pregunta de NAM, en el cual realizas una jarreta imaginaria o punto en Z a nivel de la base apendicular, ¿ya? Acá ya no haces un muñón libre, ¿ya? A comparación de la apendicitis no complicada, acá sí realizas una cirugía, haces una apendicectomía y le dejas un muñón libre. En el tratamiento para apendicitis perforada en base apendicular, acá ya no realizas tú, ya no dejas ese muñón libre, ¿no? Por el riesgo de, por la, más que todo por la perforación en base apendicular, ¿no? También riesgo de contaminación lo posterior. Listo, entonces llegamos al tipo de incisiones. Tenemos cuatro tipos de incisiones, ¿ok? Tipo de incisión Rocky Davis, como mencionamos, que la que más se utiliza. En vez de ese tipo, también incisión de McBurney, ya, de medio oblicua, incisión paramediana, que es paramediana justamente porque está se encuentra a la línea media, y esta es incisión mediana infraumbilical, que generalmente la paramediana y la mediana generalmente se usan para peritonitis tanto localizada como generalizada, ya.
El sistema McBurney también ha sido utilizada, ¿no? También depende del cirujano mismo. Ahora generalmente se realizan por laparoscopía, ¿no? Generalmente para que no deje que no deje huella, ¿no? La incisión que se realice, ¿no? Entonces, generalmente ahora, en la actualidad, se genera por laparoscopía. Y bueno, llegamos finalmente a las complicaciones que pueden existir, ¿no? Siempre estas, preguntas de exámenes, es acá lo más importante de esas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, localización más frecuente por perforación de apendicitis, siempre, pero siempre va a ser el borde antimesentérico, ¿ya? Que también es una pregunta de examen. Tumor que causa más frecuente perforación de apendicitis aguda, el adenocarcinoma, ¿no? El que causa más frecuente la apendicitis aguda sin perforación es el tumor carcinoma, ¿no? La complicación más frecuente de la apendicitis viene de la perforación, ¿ya? La complicación más grave de la apendicitis viene de la tromboflebitis portal, ¿ya? O también se le llama pieleflebitis, ¿ya? Pieleflebitis o tromboflebitis en la vena portal, ¿ya? ¿Ya? Es pieleflebitis o tromboflebitis portal, que también es una complicación, la más grave, ¿ya? De la apendicitis. Para la complicación infecciosa más frecuente de la apendicitis es la infección de tejido subcutáneo o la infección post-cirugía, ¿ya? Post-apendicectomía, que también se le denomina. Y finalmente, la complicación post-cirugía también de la apendicitis aguda, acá más que todo se denomina la obstrucción intestinal, ¿ya? Acá generalmente hay que asociarlo a pridas y adherencias, ¿ya? Que se debe más que todo a una apendicectomía y una obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Listo, entonces esas serían las complicaciones más frecuentes y lo que deben tener en cuenta para sus exámenes de su escuela, de exámenes de preparación, examen de residentado, de nada, ¿no? Lo que más pre han preguntado y lo más principal que deben saber sobre este tema. Listo, muchas gracias. Esto ha sido todo sobre apendicitis aguda. Entre lo más principal que he podido agarrar de los temas que siempre vienen. Gracias. No sé si tuvieran alguna Excelente, pregunta. doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que los chicos dejen sus preguntas ahí en el chat y procedo a leérselas para que pueda responder, ¿le parece? Listo, no hay problema. Genial, chicos. Entonces pueden ir dejando sus preguntas para el ponente. Ok, a ver, vamos leyendo, manejando esas preguntas. Nos dicen, ¿cuál es el signo que guía más en la apendicitis? Ya, como mencionamos, el signo principal viene a ser el dolor abdominal, ¿no? Más que todo migratorio. Siempre la teoría de Kochar que te les mencioné, un dolor a nivel hipogástrico, después preumbilical y finalmente la fosilia acá derecha, ¿no? Entonces ese dolor migratorio y además le añades su hiporexia, entonces lo más probable es que también se sospeche de una apendicitis aguda, ¿no? Además, si viene conoces si vómitos, que viene quizás con fiebre, entonces ahí ya sospechas más de un apendicitis, ¿no? Generalmente estos se quejan de dolor con un grado de 7 a 8, de 7 a 10, ¿no? De 8 a 10, ¿ya? Y acá lo más importante siempre va a ser la anamnesis o los signos y síntomas que presenta el paciente, ¿ya? Acá siempre lo más importante, lo que siempre lo van a decir también algunos doctores, es que la exploración física o tu anamnesis va a ser lo más importante para hallar tu diagnóstico. Excelente, doctor, muchas gracias. A ver, nos dejan otra pregunta más. Nos dice, ¿una peritonitis tiene secuelas a futuro? Perdón, no te escuché muy bien. A ver, nos preguntan, ¿una peritonitis tiene secuelas a futuro? Ah, ya. Mira,
Sí, lo más precoz que encuentras en una peritonitis localizada, ¿ya? Ahí siempre, pero siempre debes tratar de hacer tu drenaje o tu lavado peritoneal primero, ¿ya? Para que no se te complique una peritonitis generalizada, porque ya si tienes una peritonitis generalizada, va a llegar una hipertensión abdominal, ¿ya? Y cuando llegamos a una hipertensión abdominal, cuando es mayor de 20 milímetros de mercurio, ¿ya? En ese momento existe no solamente una peritonitis generalizada, sino que también existe una hipertensión peritoneal, ¿no? Y en ese caso, si se agrava el paciente, incluso te podemos hacer una bolsa de Harman, ¿no? Que es más que todo para descomprimir el abdomen. Y ahí generalmente ya se complica el paciente, puede llegar a un shock séptico y ahí finalmente la muerte. Generalmente estos pacientes ya han un shock, ¿no? O sea, si no lo tratas, este paciente se te va a chocar o se va a entrar un sepsis, después shock, y ahí se. Si no lo tratas bien en UCI, se te muere el paciente, ¿no? Por una mal manejo generalmente. Entonces, acá principalmente siempre, ante una peritonitis, debe ser un lavado o un drenaje precoz, ¿no? Depende de si es localizado o generalizado. ¿Ya? Excelente. A ver, nos hacen otra pregunta. ¿Se puede hacer un cribado de cáncer colorrectal a pacientes con antecedentes familiares de apendicitis aguda? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? Un cribado ya para apendicitis aguda, sí, un cribado con cáncer colorrectal. Mira, no entendí mucho la pregunta, no entendí muy bien la pregunta, pero para, como dije, ¿no? Para apendicitis aguda, generalmente pacientes con pacientes mayores de 50 años, las causas más frecuentes de por tumores, viene de tumor carcinoide, carcinoma, ¿no? Entonces, si has tenido también pacientes anteriores que han sufrido de este tipo de tumores, ya generalmente un adenocarcinoma, ¿ya? O si piensas, usted se refiere a que tienes un familiar que ha presentado también cáncer colorectal, tú tienes miedo que también, o sea, por un cáncer te pueda generar este tipo de apendicitis. Puede ser también, o sea, en sí el cribado para cáncer colorrectal siempre es a partir de los 40 años, ¿ya? O si no, 5 años antes de tu familiar ha tenido, ¿no? Quizás tu familia ha tenido a los 45 años o a los 40 años, ¿ya? Cáncer colorrectal. Entonces, tú debes ser un cribado 5 años antes de tu familiar, ¿ya? Para descartar cualquier tipo de cáncer. Justamente cáncer colorrectal, primero, ¿no? Y de ahí. Este tipo de apendicitis que se lleva por tumor es raro también. Generalmente, si te dice cuál cáncer colorrectal, tienes que hacerte un cribado para cáncer colorrectal, ¿ya? Porque generalmente la apendicitis puede llegar a ser algo secundario, ¿no? No más que todo, no más que todo primario si presenta. Excelente. A ver, nos pregunta otra pregunta. ¿Qué antibióticos son recomendados en caso de apendicitis complicada? Ya. Ahí tienes que abarcar todos los antibióticos de coco como metronidazol, otro cefalosporina de tercera generación. Pero eso depende mucho del manejo que orientes a estos tipos de pacientes, ¿no? Como dije, estos pacientes ya complicados, perforados o teniendo una peritonitis ya generalmente usas unas metronidazol por el periodo de tercer género, que si es más que todo localizado una profilaxis, ya generalmente usas una ceftriaxona también, ¿no? O antibióticos iniciales que puedes manejarlo, ¿no? Generalmente en pacientes con peritonitis ya perforada utilizas antibióticos de amplio espectro, ¿no? Como lo que mencioné más que todo. Excelente, doctor. Y bueno, una última pregunta ya para terminar, que nos dice si podría repetir las zonas del dolor abdominal migratorio. Ya, de los signos, más que todo. Exacto. Sí, claro. No hay problema.
Acá, como mencionamos, voy a mencionar los principales. Uno es el signo de Bloomberg, el signo de rebote, el signo de Robson, el signo de McBurney, el signo de Morris. El signo de psoas y el obturado, pues, el psoas y el obturado, que siempre estos dos van a generar para penicitis retrosecales, ¿ya? El punto de McBurney, como dijimos, es, trazas una línea entre el ombligo y tu espina ilíaca antero superior, ¿ya? Entonces, entre el tercio interno, que es este, tercio, perdón, tercio externo y los dos tercios internos, a ese punto lo llamamos punto de McBurney. Si es positivo, me indica que existe una apendicitis, ¿no? A cambio del el punto de Morris, que es dos tercios externos con un tercio interno, ¿ya? Y esto también me indica un tipo de apendicitis, ¿ya? Entonces tenemos dos puntos, el signo de McBurney y el signo de Morris, ¿ya? Que me indica para, en la misma línea, ¿no? Entre el ombligo y la espina ilíaca antero superior, ¿ya? Entonces esto me va a indicar el tipo de apendicitis agudo. Ahora tenemos también el signo de Robson, ¿ya? Que generalmente acá lo tenemos en el punto 3, ¿ya? Acá donde señala mi punto. Que es un dolor a la presión en la fosa ilíaca izquierda y que este es el dolor que se va a generar al momento de soltar tu dedo y al momento de soltar el abdomen del paciente. Esto se va a llevar gracias a que hay una migración del gas, ¿ya? Un gas que va a generar el dolor, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. Entonces, esa migración del gas genera este dolor a nivel del fosa ilíaca derecha, ¿ya? El signo del obturador es un dolor a la flexión de la cadera con rotación interna de la extremidad inferior y ubica más que todo apéndices retrocecales o pélvicos, ¿ya? Y este es el signo del obturador. Hay una flexión de la cadera, rotación interna del extremo inferior y ubica apéndices. Y eso es más que todo una extensión, ¿no? El signo de psoas es una extensión y el signo obturador es una flexión de la cadera. Y eso es entre los principales. El signo de Bloomberg y el signo de Musick, que son para peritonitis. El signo de Bloomberg es un signo para peritonitis localizada, ¿ya? El signo de Musick es un signo para peritonitis generalizada, ¿ya? Entonces, el signo de Bloomberg, que es una peritonitis localizada, solamente va a haber dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Solamente va a haber dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Porque es localizada, signo de Bloomberg. Y el signo de Musick puede haber dolor en cualquier punto del abdomen, ¿ya? Porque es una peritonitis generalizada, ¿ya? Entonces, obviamente la peritonitis localizada, primero acá, después viene acá, se infecta todo y ya hay una peritonitis generalizada. Entonces, el punto de cualquier parte del abdomen, eso es el signo de Musick, que es una por la irritación peritoneal que existe, ¿no? Y eso es entre los principales que deben conocer. Excelente, doctor, muchas gracias por tan excelente ponencia. En la parte de las ciencias científicas de medicina de Huánuco y de las ciencias científicas de medicina de UNDAC Pasco, le damos las gracias. Si tuviera algunas palabras finales para nuestros oyentes. Sí, claro. Agradecido con ustedes por la invitación. Nos podemos encontrar en una siguiente oportunidad si es posible. Sigan mis cuentas. Pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como Dr. Rikis. Y también parte de, como soy parte también del Team Ambiente, entonces sigan a través de sus redes con las aplicaciones de Amir Perú. ¿Ya? Generalmente esta información ha sido sacada de los libros Amir. Y también información de Shorts. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a los oyentes. Estoy presto a servir cualquier de sus servicios. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique. Estaremos viéndonos muy pronto. Bueno, chicos, a los que nos están oyendo por la transmisión, voy a pasar a indicar algunas unas indicaciones finales. Bueno, como les comenté a un inicio, en estos momentos vamos a estar compartiendo el link de certificación a través de los grupos de WhatsApp y Telegram. Y bueno, para los que aún no saben, les voy a indicar la manera en la que van a llenar el quizzes, que recuerden es uno de los requisitos para que puedan adquirir certificado.
Entonces, aquellos que todavía no tienen una cuenta Quizzes, se los recomiendo que se la creen y la van a hacer así. Van a dirigirse a lo que es quizzes.com. En esta opción van a poner lo que es Get Started. Luego van a anexar una cuenta Gmail, recomendablemente la cuenta que ustedes ya tengan. Posteriormente a eso les va a salir esta opción que ustedes le van a dar en lo que es en una escuela, que es lo que adjunta a universitarios. Posteriormente a esto le van a dar la opción estudiante y ya van a tener creada su cuenta de Quizzes. Luego de esto, simplemente abren el link del Quizzes que se les va a enviar. O también pueden anexar aquí el código del quiz y que también se les va a pasar por los grupos. Y como ya les mencioné anteriormente, una vez realizado esto, van a llenar lo que es el link de certificación con los requisitos que ya les expliqué y anexando en la parte final una captura de su nota de quizzes, que recuerden que tiene que ser una nota mayor a 6. O sea, haber respondido bien 6 de las 10 preguntas. Entonces, eso sería todo en cuanto a los requisitos para que ustedes puedan ser certificados. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, tanto a SocienDAC como SocienWandoCo y también a la cuenta del ponente, que es @doctor.riquis. Y bueno, eso sería todo. Exactamente en 5 minutos vamos a estar iniciando ya con el quizzes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y recuerden que a partir de mañana inicia la International Nephrology Week, que es una secuencia de 13 ponencias sobre nefrología. Están todos invitados. Y gracias.